Amigos y amigas de todos los lugares de el mundo y parte de la galaxia. Hoy es que vengo, pero bueno, lo de hoy va a ser especial, una novedad completamente especial. Gracias por estar ahí. Como sabéis, Fernando Moragón a vuestra disposición y hoy vamos a hablar de unos temas completamente distintos de lo que hacemos todos los viernes. Hoy vamos a hablar de cine. Y dices, esto es un problema de geopolítica, más o menos. Hoy te puedes guiar un poco, pero no. Hoy, dado el éxito que hubo el día pasado con la mención de una escena de cine, hoy vamos a hablar de cine. Y cómo no, vamos a hablar quizá de la mejor trilogía de la historia del cine, del Padrino. Aquí lo podéis ver. A ver, un momento que me acerco. El Padrino, Vito Corleone. Con lo cual, es un clásico, todos sabréis de qué va, la historia de una familia de mafiosos, en fin. Vamos a hablar de cine, como digo. Y vamos a hablar de cine, porque entre otras cosas, como veréis, la realidad supera la ficción. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Vamos a ir allá. Y vamos a contar esta historia que en realidad es el guión de El Padrino 4. El Padrino 4 ya no va a tener a Marlon Brando, claro, se murió, es imposible. A ver, lo podrían hacer virtualmente, pero ¿para qué? Al Pacino está mayor, lo podrían rejuvenecer, pero... Entonces dijeron, bueno, esto no puede quedar así y ahí os traigo las primeras imágenes de lo que va a ser el Padrino 4. El Padrino 4, que ahí lo tenemos. Aquí tenemos la imagen clásica del Padrino, de The Goodfather en inglés, el Padrino, y toda la musiquilla aquella. Ahí vamos a poner música, pero esto de los derechos de autor es una cosa tremenda, entonces me toca a mí tatarearla, lo siento, yo sé que es una tortura. Pero bueno, la famosa música de pa para pa 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 para pa 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 pa. Y no sigo porque hace un día estupendo aquí en Madrid, 28 grados ahora a esta hora, y si no se pone a llover. Canto fatal, no sé, pero es que los medios son los medios, los recursos que hay no dan para pagar derechos de autor y que nos dejen usar la música del Padrino. ¿Qué se va a hacer? Pero bueno, más o menos ya estamos todos enmarcados en lo que es el Padrino, una historia de una familia mafiosa. De origen siciliano, que va a Estados Unidos, y bueno, toda la saga nos cuenta eso. Pues ahí viene, ya digo, esta cuarta entrega del Padrino, en la que se va a realizar, o sea, ya la tercera era en los años 90, 80, 90, si mal no recuerdo, estaba ambientada en esa época, y esto va a estar ambientado ya en la actualidad, en la más rabiosa actualidad, en este momento, ¿no? Así que vamos a empezar a contar lo que sabemos de esta historia, que no es todo, nos falta sobre todo el final, pero lo que sabemos de esta historia. Así que empezamos con la primera imagen que vemos aquí. Bueno, este es un país pequeño
llamado Georgia. No confundamos, como hacen los medios de comunicación españoles y tal, que confunden Georgia con Georgia en Estados Unidos. No tiene nada que ver. A ver, este es un, como vemos, un mapa aquí de Georgia. Vemos además que hay dos colores distintos aparte del amarillo. El amarillo sería el territorio actual controlado por Georgia, y la zona de color así como rosácea y tal es Osetia del Sur, y esta zona verde es Abjasia. Bien, pequeño prolegómeno que os cuento. Esto es así porque antes, tanto Osetia del Sur como Abjasia estaban o pertenecían a Georgia, tenían de la época soviética cierta autonomía y tal, pero pertenecían a la República Federal de Socialista de Georgia. Luego, cuando ya se disolvió la Unión Soviética, empezaron, digamos, los intentos separatistas, ¿no? Georgia, por cierto, en la parte a la derecha de donde vemos Osetia del Sur, limita con lo que es Chechenia, y con lo cual también estaba implicada en la guerra de Chechenia, etc. Bueno, bien, no vamos a remontarnos mucho más atrás, solo decir que es lo que nos interesa, que bueno, Georgia, llegó un tipo absolutamente atlantista, proamericano y completamente loco, a presidente, ¿no? Que es Mikhail Saakashvili. Saakashvili, apoyado por los americanos que querían convertir a Georgia, esto no va a sonar porque lo quieren hacer ahora, querían convertir a Georgia en un polvorín, en un nuevo frente para poder poner en problemas a Rusia. Recordemos que la revolución georgiana, o sea, Saakashvili, llegó al poder a través de una revolución de colores, como se llaman, ¿no? Entonces, bien, este hombre cuando llega al poder no se le ocurre otra cosa que en el año 2008, después de una serie de conflictos, ya digo, de luchas entre Osetia del Sur con el ejército georgiano, igual que Abjasia, que ya eran casi de facto independientes, se llegaron a unos acuerdos en los cuales, en el caso concreto de Osetia del Sur, de esa parte así más rojiza, más color rosa fuerte, en fin, los rusos tenían que convertirse en una fuerza, vamos, y de hecho se convirtieron en una fuerza de interposición entre Osetia del Sur, los ciudadanos de Osetia del Sur y, digamos, su pequeño ejército, y lo que es la República de Georgia, reconocida internacionalmente como país, como Estado. Pues bien, en ese 2008, a Saakashvili no se le ocurre otra cosa, avalado y empujado por los norteamericanos, que atacar Osetia del Sur, esta parte que tenemos aquí, central, de color así, rosa, fuerte. ¿Qué pasa? Que al atacar con tropas Osetia del Sur, eso lleva, entre otras cosas, a la muerte de varios soldados, o de unos cuantos soldados, que había como fuerza de interposición en la frontera entre Osetia y Georgia. Bueno, pues ¿qué pasa? Que a partir de ahí, a Rusia no le queda más remedio ante ese ataque que intervenir. Es lo que se conoce a veces como la guerra de los cinco días, un poco por comparación o por, digamos, coger el ritmo de... Ya sabéis que muchas guerras se les pone número, ¿no? La guerra de los 100 años, la guerra de los 30 años, van bajando de numeración. La famosa guerra entre Israel y Siria, Egipto, Jordania, etcétera, es la guerra de los 6 días. Bueno, pues esta es conocida como la guerra de los 5 días, porque duró eso, 5 días. Es una guerra muy importante, porque además luego sirvió como punto de encuentro, punto de reflexión, para ver lo que los rusos habían hecho bien y lo que habían hecho mal, y a partir de ahí, de 2009, se inició todo un proceso de reformas en lo que es la estructura del ejército ruso, que venía de una situación completamente desastrosa, pero desastrosa, de los años 90, y también un programa de renovación de armamento, ¿no? Hasta el punto de que se quería llegar al más o menos en torno a 2020, ¿no? Con un 80%
del armamento renovado, 70% más bien, de armamento renovado, es decir, nuevo, de nueva calidad. Bien. Porque, le digo, aunque ganaron, evidentemente los rusos barrieron a los georgianos, y los georgianos tuvieron que pedir la paz porque si no entran en Tbilisi, la capital de Georgia, bueno, pues se pidió un acuerdo, un alto el fuego, etcétera, y a partir de entonces, estos dos territorios, Abjasia en verde y Osetia del Sur, son de hecho independientes, aunque solo están reconocidos como repúblicas independientes por Rusia. Y el resto de países no lo reconocen como repúblicas independientes. Es decir, no, por lo tanto, no están en Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Pero, ya digo, de hecho, funcionan como repúblicas independientes, muy conectadas, obviamente, a Rusia, que es, digamos, su avalista y protector. Pues bien, después de que pasara esto, el señor Saakashvili siguió haciendo cosas raras, le echaron del poder, se fue a Ucrania, allí fue gobernador de Odessa, se enfrentó con unos, con otros, en fin, una cosa la vida del señor Saakashvili, también como para hacer un libro. Pero lo interesante aquí es que nos demos cuenta de lo que es Georgia y que que desde la desaparición de la Unión Soviética ha sido un país bastante antirruso, por decirlo suavemente, que no hay, de hecho, es decir, no en estos territorios que ya son independientes de facto, aunque no de jure, en lo que es en amarillo no hay prorrusos, todos son antirrusos en diferentes niveles, lo que pasa es que se dividen, digamos, simplificando mucho en dos categorías, antirrusos, digamos, conscientes y con sentido común, irracionales, y antirrusos absolutamente enloquecidos, ¿no? Como era Saakashvili. Bien. Y no solo enloquecidos, sino apoyados por Estados Unidos. Esto es fundamental. En todos estos líos siempre está Estados Unidos. No hay en esto, posibilidad de equivocación. Además es que tampoco lo esconden mucho. Y utilizan, pues, como sabéis, think tanks, ONGs, asociaciones, todo tipo de instituciones privadas o semiprivadas, fundaciones, etcétera, para al final poder manipular tanto la sociedad como captar una buena parte de los políticos y provocar estas revoluciones de colores, como la que se produjo aquí con Saakashvili, o como otra que hubo en Kirguistán, la famosa Revolución Naranja en Ucrania, etcétera, etcétera. Bien, pues, ¿qué es lo que pasa? Que no han dejado de hacer revoluciones de colores. Los americanos las siguen haciendo, ¿no? De hecho, el año 2021, si mal no recuerdo, intentaron una revolución de colores en Bielorrusia, esta fue fracasada, y ahora estamos en la situación que Georgia, no olvidéis, el marco general que tiene Estados Unidos especialmente, pero también tienen las grandes potencias como Rusia, como China, incluso como India, ¿no? Ven el mundo global, el mundo entero, con todos los continentes y todos los países y entienden su geopolítica como algo... algo, digamos, global, en donde cada vez que mueves un peón, digamos, o cada vez que intervienes de alguna manera, bien con sanciones económicas, bien militarmente, bien con ataques cibernéticos, bien con sanciones económicas, es decir, utilizando esto que llamamos guerra híbrida, cada vez que intervienen de alguna manera en un sitio, saben que tienen al mismo tiempo que mover piezas en otros sitios, en otras partes del mundo. Porque en algunos sitios pueden ir ganando, pero en otras pueden ir perdiendo. Esto es una gigantesca partida de ajedrez con varios jugadores, cada uno con sus propios intereses y con aliados que a veces son fieles y a veces no tanto. Pues bien, y luego mucha gente, digamos, más o menos neutral, que está esperando un poco a ver cómo se decanta la cosa. Si entre el bloque, vamos a llamar occidental, aunque es todo occidental, en fin, es un término que no me gusta mucho, pero para entendernos, es decir, Estados Unidos, Europa y Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur, este es el bloque occidental,
minoritario, y por otro lado, el bloque encabezado, estoy simplificando mucho, luego hay matices, como veremos, y por otro lado, el dirigido por Rusia, China, China, Rusia, como queráis. Y que, como sabéis, hace poco hubo una visita de Putin con Xi Jinping a China, y se hablaron de muchas cosas, y entre esas cosas que se hablaron es de los próximos movimientos de Estados Unidos y cómo se coordinan Rusia y China para hacer frente a esos movimientos que van a ser cada vez más duros, especialmente en el caso de China en 2025. Yo vengo diciendo, ojalá me equivoque, pero que habrá guerra indirecta, es decir, proxy de Estados Unidos con China en el 2025. Ya digo, ojalá me equivoque, pero aquí ya el año pasado, en 2020 también lo hicieron, pero bueno, estaba lo del COVID y tal, si mal no recuerdo, fue en el 2020, pero en el 2023 intentaron ya, hubo una revolución de colores para echar al gobierno actual. Y ahora llevan varias semanas haciendo manifestaciones en plena revolución de colores con la misma intención de echar a este gobierno que está allí. Bueno, ¿y por qué quiere estar empeñado Estados Unidos en echar a este gobierno que es antirruso? No tiene mucho sentido. Pues por lo que decíamos antes, porque hay antirrusos, sensatos, conscientes, racionales, y luego hay antirrusos viscerales que encima están muchos de ellos vendidos o comprados por Estados Unidos. Bien, ¿qué es lo que se está jugando aquí? Tenemos la guerra de Ucrania, fijaros, fíjate, relativamente lejos, ¿no? Georgia desde el principio, el gobierno georgiano actual, que es el mismo que había en 2022, desde el principio no quiso meterse de ninguna manera ni implicarse en la guerra de la OTAN y Ucrania contra Rusia. ¿Por qué? Porque el gobierno que tienen ahora y que tenían, que es el mismo que tenían en 2022, es un gobierno racional. Somos antirrusos, pero oiga, es que tenemos una buena frontera con Rusia. Rusia es un estado gigantesco, tiene armas nucleares, son 147, 48 millones de habitantes, es decir, no podemos enfrentarnos a Rusia. Es decir, es un gobierno cabal. En el sentido de que, bueno, pues nos pueden gustar menos los rusos, nos pueden gustar más, pero tenemos que mantener unas relaciones, digamos, por lo menos saludablemente cordiales, aunque no seamos aliados ni grandes amigos, porque lo contrario es suicida, que es justo lo que ha hecho Ucrania. Bueno, pues los ucranianos le pidieron, por ejemplo, que les dieran armamento el gobierno georgiano, puesto que el gobierno georgiano tiene, como la antigua república exsoviética, un montón de armamento de esa época, de época soviética, y ellos se negaron. Con lo cual, esto ya supuso que el señor Zelensky, que ahora mismo es el expresidente Zelensky, porque terminó su mandato y ahí estamos, quiero decir que desde el punto de vista constitucional, el señor Zelensky ahora mismo es un ucraniano de a pie. Pero de a pie, es decir, no es presidente. Otra cosa es que el tipo siga porque tiene el poder y porque Occidente le hace, por el momento, ya veremos qué pasa, hace la vista gorda, mira para otro lado y le sigue reconociendo como presidente de Ucrania. Pero vamos, Zelensky es un tipo que ahora mismo es un señor normal y corriente, sin ningún tipo de cargo público, expresidente y constitucionalmente, además, desde el 20 dejó de ser presidente. Es decir, es que es su propia constitución. Claro, salvo que derogue la constitución. Pero vamos, en cualquier caso, tenemos a un Zelensky que se negó a hacer elecciones, amparándose en la situación de guerra, cosa más que dudosa, porque no hay en la constitución ningún elemento que diga que una guerra puede retrasar unas elecciones. Pero bueno, vale, digamos, vamos a concedérselo, pero lo que se dice en la constitución es que el mandato del presidente termina en tal fecha, en función del... dura tanto tiempo y termina en tal fecha, ¿no? A partir de ahí,
si no ha habido elecciones, por la razón que sea, porque ha habido una guerra, ha caído un meteorito, yo qué sé, un terremoto ha devastado Georgia, da igual. Es lo mismo. Ese señor que es presidente deja automáticamente, o sea, no tiene que hacer nada, deja de ser presidente y esa presidencia pasa temporalmente hasta que se puedan realizar elecciones a el presidente del Parlamento, de la Rada, que es como llaman allá el Parlamento. Bueno, pues el señor Zelensky ahora mismo debería ser un señor normal y corriente. De hecho, ha habido una carta muy graciosa que le han enviado a unos cuantos ucranianos, que espero que estén fuera de Ucrania, porque si no se lo van a cargar, donde le han dicho al señor expresidente, ahora que ya ha dejado su cargo por motivos constitucionales, pues sería estupendo que, puesto que está en edad militar, usted pudiera, vamos, no pudiera, que usted ahora mismo fuera reclutado por esos reclutadores que manda usted por toda Ucrania a llevarse a la gente y se incorporara como un soldado más en el frente a luchar contra los rusos, ¿no? Dando ejemplo, como no cabe de otra manera, para un expresidente tan belicoso como Zelensky, ¿no? Esta carta, evidentemente, no ha sentado muy bien a Zelensky. Bueno, que me enrollo, que ya sabéis que soy un pesado. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, pues que este gobierno, ya digo, que no es prorruso, pero los que no están es locos, pues intenta llevarse bien con Rusia, dentro de lo que cabe. Cosa normal, es decir, ya digo, cosa que es, pues eso, la pura sensatez. Pero claro, esto a los americanos no les gusta nada. Porque no olvidemos, todos ya sabemos, lo dicen ya todos los medios de comunicación, o sea, hasta las revistas, digamos, especializadas en geopolítica y tal, ya lo reconoce todo el mundo dentro de Occidente, que los rusos van a ganar. Es decir, esto ya no se cuestiona, lo dijo hasta el propio Zelensky. Podemos luego cuestionar el grado de la victoria, ¿no? O debatir. Yo pienso que este verano habrá una ofensiva potente, como un golpe seco, duro, en alguna línea del frente, y eso va a terminar por romper el ejército ucraniano. Si antes no pasa otra cosa. Pero bueno, y en el momento que rompes el ejército ucraniano, que haces una brecha importante en un sitio, eso lo que va a hacer es un efecto dominó y al final es prácticamente la disolución del ejército, que se caotiza. Bueno, esto es lo que yo creo que va a pasar, ¿eh? Pero en cualquier caso, todo el mundo da por descontado que ya van a ganar los rusos hasta el más pro-ucraniano, ¿no? Bien, claro, eso es un problema, porque si Rusia gana, y además todo apunta que va a ganar por goleada, por utilizar términos futbolísticos, es decir, que más o menos Ucrania va a acabar con una rendición incondicional, esto es un problema muy gordo, porque como hemos señalado muchas veces, esto no es una guerra de Ucrania contra Rusia o de Rusia contra Ucrania, no, esto es una guerra de la OTAN, preparada desde hace muchos años por la OTAN, al menos desde hace 10 años, en Ucrania, con recursos fundamentalmente humanos ucranianos, contra Rusia. Es decir, que es algo muy distinto. Luego, si gana Rusia, no solo está derrotando a Ucrania, está derrotando a la OTAN. Y eso significa el mayor desastre posible que la OTAN pudiera imaginarse y casi su segura disolución. Independientemente de que gane Trump en Estados Unidos las elecciones, o que las gane Biden, o quien suceda a Biden, porque evidentemente harán algún tipo de mandangueo, votar un presidente, una vicepresidenta y tal, y lo quitarán de en medio de algún momento porque este hombre no, a 4 años no da, suponiendo que gane, ¿eh? Que lo tiene crudo, lo tiene difícil. Pero bueno, al mismo tiempo que estaba pasando esto en Ucrania, que ya se ve la derrota por todos los lados y que encima te han abierto un frente en Kharkov que hace que se desangre más el ejército ucraniano, puesto que tiene que ir a otro lado distinto, a un nuevo frente, y como ya no tiene reservas humanas, ya no tiene hombres, prácticamente, haceros una idea de que en Ucrania ahora mismo debe tener una población en torno a los 20 millones de habitantes, lo que es la Ucrania controlada por el gobierno ucraniano. Pues bien, no les queda gente. Es decir, de ahí que estén haciendo, bueno, la famosa y polémica ley, que han tardado un montón de aprobarla, en una ley de para hacer una nueva leva de gente, en la que a partir de los 25 años, bajando la edad de la leva,
muy polémica, etcétera. Bueno, pues, y que estén, ya digo, desesperados, porque es que el problema ya no está en que les manden armas los occidentales, que tampoco tienen, sobre todo municiones. El problema no está en que los Estados Unidos dé 60.000 millones, pues como si da 200.000. Si es que si no tienes, y si necesitas dinero y das armamento, pero no tienes soldados para que lo usen, pues que te da igual, vamos. Y encima tienes soldados. Eso es tristísimo, ver a gente ucranianos recién capturado, porque es así, o sea, por la calle o en cualquier sitio y llevados al frente sin entrenamiento casi ninguno y con imágenes que los ves que los están enseñando a disparar un Kalashnikov, un fusil de asalto y ni siquiera saben, no saben ni poner bien el cargador. Esto es una vergüenza. Una vergüenza, pues están mandando gente que no tiene ninguna opción de sobrevivir, ninguna. Pero bueno, esto es otra cuestión aparte, ¿no? A lo que iba es que como van a perder, va a perder la OTAN. Y claro, esto es un problema. ¿Cuál es el problema? Pues que si la OTAN pierde, se disuelve, que es lo que yo creo que va a pasar. Es decir, porque ya no tiene sentido, ni siquiera es capaz de ganar a Rusia en el teatro, en la zona, en la región del mundo, en Europa, donde se creó y se creó justamente para ganar a su antecesora, a la Unión Soviética, que era más fuerte que Rusia. Con lo cual, y siendo ahora mucho más fuerte, con mucho más miembros, la OTAN. Con lo cual, esto sería el fin de la OTAN, y esto lo saben, que están muy preocupados. Entonces, ¿qué es lo que han querido? Bien, ya digo, desde la época de Saakashvili y antes. Pero, ¿qué es lo que quieren ahora, el año pasado y este? Abrir un nuevo frente a Rusia en Georgia. Para ello necesitan una revolución de colores. Cargarse al actual gobierno y poner a un gobierno proamericano que monte un lío a los Zelensky y le abra un frente georgiano en el Cáucaso a los rusos. Bien, y ahora aparece aquí este señor. Y este señor, ¿quién es este señor? Diréis, bueno, a ver, así de vista, para que no nos vamos a engañar, este señor le conocemos poco, o sea, vamos, nada, yo porque me lo he estudiado y estas cosas, pero este señor es nada menos y nada más que, a ver si lo digo bien, Irakli Kovachidze, perdonad porque mi pronunciación es terrible. ¿Y este señor quién es? Bueno, pues este señor es el primer ministro de Georgia, de ese gobierno racional, que no es prorruso, pero que dice que nos tenemos que llevar bien con los rusos, qué remedio, y que los norteamericanos le están montando revoluciones de colores, pues ya van, pues eso, casi a una por año, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que dice este hombre? Bueno, pues este hombre llega un momento en que, claro, ante la presión, revueltas, todo esto financiado por Estados Unidos, la Open Society Foundation de Soros está allí presente, bueno, omnipresente, estos señores, una cosa muy razonable, van y dicen, vamos a hacer una cosa, porque esto es un cachondeo, aquí están haciendo todo este tipo de asociaciones norteamericanas fundamentalmente y tal, están manejando todo e inmiscuyéndose en la política interna, en fin, algo inaceptable. Y bueno, vamos a hacer un listado de todas las organizaciones extranjeras, no solo las americanas, todas, las rusas, las del Congo, las de cualquier lado, que estén en Georgia, un listado de aquellas asociaciones que incluso aunque sean, digamos, georgianas, tienen al menos un 20% de financiación extranjera. Como veis, la ley tampoco es... O sea, no lo van a prohibir esas organizaciones, no van a perseguirlos ni nada de esto. Simplemente para saber qué organizaciones aparentemente, por ejemplo, aparentemente georgianas, realmente están apoyadas y financiadas por Estados Unidos a través de sus fundaciones, ya digo, de sus ONGs, etc. Esto es una cosa de lo más razonable, ¿eh? Lo han hecho muchos países, entre ellos Estados Unidos. Pero bueno, y además, Estados Unidos, tengo por aquí el dato, Estados Unidos lo hizo no precisamente hace 2 años, si mal no recuerdo, fue en 1938. Hombre, y estos señores lo están haciendo ahora. Bueno, pues parece que ya, si ya en 1938 era razonable para los norteamericanos, más ahora, ¿no? Para los georgianos. Bueno,
Pues claro, este hombre se defiende como puede. Hay esa revolución de colores. Logran aprobar en varias instancias, en primera lectura, porque esto es muy típico de los antiguos países de la Unión Soviética, ¿no? Una primera lectura del proyecto de ley, tal, se aprueba una segunda y creo hasta una tercera lectura, ¿no? Pues logran aprobarlo, porque tienen mayoría. Tienen una quinta columna, que es la presidenta de Georgia, que es una presidenta de origen francés, que se nacionalizó, porque sus padres eran de origen georgiano, se nacionalizó georgiana, y la tienen ahí los norteamericanos para intentar hacer todo lo posible contra el gobierno democráticamente elegido. Bueno, pues esta señora, de hecho, acaba de vetar esa ley, en tanto que presidenta. El gobierno puede romper ese veto, pero bueno. Y todo esto con la gente protestando en las calles, sacando banderitas de la Unión Europea, de Estados Unidos y tal, ¿no? Estupendo. Países y organizaciones absolutamente democráticas, como todo el mundo sabe. Bueno, y esta señora en un momento determinado, ya hasta las narices de los americanos, dice que quien está detrás, cosa que todo el mundo lo sabe, pero, digamos, decirlo el primer ministro de un país soberano, es decir, de Georgia, públicamente, esto ya es un órdago. Es ya enfrentarse directamente a los norteamericanos. Entonces, este señor va y dice que no puede ser que todo esto, que estas protestas están organizadas por Estados Unidos, así, por Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, y que detrás de esto están los estadounidenses, intentando tirar un gobierno democrático. Bueno, a partir de ahí ya, la Unión Europea, que ya sabéis que los europeos somos los vasallos serviles de los norteamericanos, monta también en cólera porque, claro, la Unión Europea, como en Ucrania, también quiere montarle el lío a los rusos en Georgia. Y entonces, aquí viene la razón por la que yo digo que estamos hablando de cine, porque lo parece. Bueno, la Unión Europea tiene un comisario europeo de vecindad y ampliación. Ya ves tú, no hace nada. Bueno, o poco. Bueno, pues este señor se llama Olivier Barghelji. A ver, Barghelji, mal pronunciado. A partir de ahora Olivier, porque si no, Barghelji, porque es de origen húngaro. Este señor que vemos aquí. Y dice, a ver, esto no lo hice así, pero es que no he podido dejar de ponerlo. ¿Os acordáis que estábamos hablando del principio del Padrino? Y hay un momento, el Padrino 1, bueno, cuando están en la boda y tal, en el que uno de los familiares de Don Vito Corleone, un cantante y tal de Las Vegas, pues dice, bueno, esa cosa está mal y tal, y entonces, bueno, le echa una bronca y luego le dice, bueno, no te preocupes. Y le suelta la famosa frase, le haré una oferta a la persona que no quería contratar a este cantante, familia del Padrino, le haré una oferta que no podrá rechazar. Ya sabéis, el tipo de oferta, vamos, es que si la rechazas te pegan un tiro. Bien. Y este señor que vemos aquí, que es comisario, o sea, que tiene como jefa a la von der Leyen, todavía no entramos con la von der Leyen, este señor tiene la ocurrencia de llamar al primer ministro de Georgia y le dice, esto es así, o sea, que en fin, le dice el buen hombre este al primer ministro de Georgia, ahora os lo digo, les dice, mire usted, algo así como, mire usted, ya por aquí apuntado, pero bueno, o bueno, si puedes poner, no sé si se puede poner, si puedes poner el link que hay a viene en Twitter, pero si lo puedes poner chaza, si no nada, es decir, que si, o sea, si se lía, no pasa nada. Bueno, pues este hombre, o lo veo yo aquí, que es mejor. Este hombre le cuenta lo siguiente, llama por teléfono, le dice que qué está haciendo usted, señor primer ministro, y tal,
que la va a liar. Fin usted que la Unión Europea así nos entra, ¿eh? En la Unión Europea esto no lo ve muy bien, vamos, lo ve fatal. Y que por lo tanto lo que tiene que hacer es cambiar su posición, etcétera, etcétera, etcétera. La cosa llega hasta tal punto que este señor, habría que poner aquí otra vez la banda sonora del Padrino, le suelta al primer ministro nada menos y nada más que ahora lo estoy buscando porque lo tenía por aquí y lo voy a tener por acá. Ya sabéis, yo es que con todos los artilugios estos... mientras tanto, me permitís, voy a tomar un poco de no se me ve aquí, pero bueno. Voy a tomar un poco, porque tengo mucha sed, voy a tomar un poco de mi guarrería que tomo, pero vamos, luego ir viendo. Creo que era de lo que tenía la taza más apropiada para este capítulo, para esta charla que tenemos ahora. En fin, bien, pues, como decía, este buen hombre coge y le suelta al primer ministro, el comisario europeo, al primer ministro, le suelta lo siguiente. Aquí va. Le suelta lo siguiente. Le dice, leo textualmente, esto de la censura es un rollo, porque tienes que andar haciendo cosas raras, que si no sería mucho más fácil, pero bueno, lo vamos a ver en el original, porque si lo ves en ciertos canales, se lo cargan. Ya sabéis que aquí somos muy democráticos, pero de boquilla para afuera, pero en la práctica la censura es brutal, y no solo a otros canales de otros países, sino dentro del propio país, ¿no? Bien, pues, ¿qué es lo que dice este hombre? Aquí lo viene. Pues que le dijo, ni más ni menos, al primer ministro, que usted tiene que ser consciente que el sentimiento pro Unión Europea es muy fuerte, es muy fuerte. Ese sentimiento hace que Georgia tiene que estar en la Unión Europea y no hacer cosas raras con los rusos. Como por ejemplo, y aquí está, una de las cosas que le dice es. Como por ejemplo que tiene que tener cuidado puesto que como él sabe hay muchos problemas, mucha inestabilidad y tiene que tener cuidado, no sea como le pase que le pase lo mismo, así que tiene que tener cuidado, no sea que le pase lo mismo que al primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, que ahora veremos en pantalla. Por eso lo de esto. Bueno, aquí tenemos a Robert Fico. Bueno, la idea fundamental es que a este hombre, que es un crítico interno, porque Eslovaquia está dentro de la OTAN, en la Unión Europea, es un crítico interno de la guerra en Ucrania y de las posiciones de la Unión Europea y de la OTAN, político socialdemócrata, hace poco fue atacado a tiros por un sujeto, pero ya hemos hablado de esto, es decir, que según las propias autoridades eslovacas que están investigando todo el tema, parece que tiene conexiones con Ucrania, el tipo, aunque inicialmente todo se presenta como un ataque, un intento de asesinato que hizo este señor de 71 años. Pues bueno, por suerte el primer ministro ha sobrevivido, está estable,
aunque estuvo muy grave y, bueno, estuvo a punto de que le costara la vida este intento de asesinato. Y este señor de la Comisión Europea, recordarles el nombre del tipo, Olivier Barghelli, este señor le dice al primer ministro georgiano que cuidado, no sea que le vaya a pasar lo del primer ministro eslovaco. Vamos, que le está amenazando de asesinato la Unión Europea. Sí. Y dice, hombre, esto que exagerado. No. ¿Cómo será que la propia Unión Europea y este comisario han tenido que reconocerlo? Eso sí, claro. Dándoles un toque suave a la cosa, diciendo que hay una mala interpretación. Y, por ejemplo, dice, luego, de una excusa que no se excusa. Dice, el comisario Barghelli, dice, abro comillas, siendo plenamente consciente del fuerte sentimiento pro-Unión Europea de la sociedad georgiana, durante mi primera conversación telefónica sentí la necesidad de llamar la atención del primer ministro sobre la importancia de no exacerbar aún más la ya frágil situación mediante la adopción de esta ley que podía llevar a una mayor polarización y a posibles situaciones incontroladas en las calles de Tbilisi. Esto ya por sí es una amenaza. Ahí tenéis el texto publicado en la página de la Unión Europea, ¿eh? No, esto no, o sea, vamos, no es que haya habido por ahí fake news, no. Publicado esta especie de aclaración de este comisario de la Unión Europea reconociendo que hubo esa llamada y que dijo lo que dijo. Eso sí, claro, de una manera más suave, ¿no? Distinta, con otra intención. En este sentido, sigue diciendo este impresentable, el último acontecimiento trágico ocurrido en Eslovaquia se presentó como ejemplo y como referencia de hacia dónde puede conducir un nivel tan alto de polarización en la sociedad, incluso en Europa. Una vez más, lamento que una parte de mi llamada telefónica no solo haya sido sacada completamente de contexto, esto pasa siempre, cuando alguien dice una burrada, siempre es que la han sacado de contexto, sino que también haya sido presentada al público de una manera que podría dar lugar a una interpretación completamente errónea del objetivo original de mi llamada telefónica. Es decir, el tío reconoce que le llamó, reconoce que le dijo esto, que le dijo, mira, en plan mafioso, como lo de antes, te voy a hacer una, como diría Vito Corleone, te voy a hacer una oferta que no podrás rechazar, bueno, pues ten cuidado, que te puedo pasar con barro del fico, vamos, que te podemos asesinar. Esta es el verdadero rostro de la Unión Europea. Y ese es el verdadero rostro de quien manda la Unión Europea. Es decir, ahí la tenemos, que es, por fin hemos podido encontrar una fotografía real, las demás estaban trucadas. Esta es la fotografía real de la comisaria, la presidenta de la Comisión Europea. Y es, bueno, como veréis, es espectacular cuando se la ve realmente como es. La fotografía, ahí está. Y esta es la verdadera cara de la Unión Europea. Y diréis, hombre, padrino. Bueno, a ver, vivimos en una Unión Europea en lo que padrino sería madrina. Pero no, a ver, como hay géneros fluidos, binarios y estas cosas, pues oye, pues puedes poner cualquier cosa, que da igual. Aquí tenemos al padrino, la capo de Tutti Capi, de la Unión Europea, la señora Ursula von der Leyen. Luego hay más intereses detrás que manejan, como se ve aquí, los hilos de la Unión Europea, ¿no? Pero esta es, digamos, la jefa de la mafia. Como bien señala el cartel del padrino de la película, en esta quinta entrega que se va a hacer, no, cuarta entrega, perdón, ahí el papel de la madrina padrino lo va a interpretar Ursula von der Leyen, porque como está acostumbrada a interpretarlo en la realidad, han dicho, pues qué mejor que Ursula von der Leyen para que haga esta cuarta entrega cinematográfica, ¿no? En la que veremos escenas como la que hemos visto de un señor a sueldo de la Comisión Europea y, por lo tanto, un esbirro, un tipo que obedece órdenes de la señora von der Leyen, llama a un primer ministro de un Estado soberano que no pertenece a la Unión Europea y le dice, cuidado, tío, así en lenguaje coloquial, que mira, como sigas por ahí y no te cargues la ley,
porque todo esto, recordar, viene por esa ley que lo que pide es solo que las instituciones de todo tipo que hay, ONGs, etcétera, etcétera, en Georgia, se haga un listado y se vea, y haya transparencia en sus cuentas, y las que tengan más de un 20% de financiación extranjera, se vea quién está financiando esas instituciones o esas organizaciones, esas ONGs, esos Finzan, etc. Pues bueno, por todo esto, es por lo que le llama el tipo este, es por lo que le llama el mafioso de la familia Leiden, habrá que hacer Leidenone, suena muy mal, pues, Corleone, pero bueno, Leidenone o algo así, pero bueno, es que no se me ocurre otra de estas, pero bueno. Doña Úrsula, aquí es la que evidentemente le ha dado un toque al subnormal este y ha dicho que llámale y dile que le voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar. La oferta es que o tiras la ley abajo o te matamos. Así como lo oís. O te matamos. Como intentamos hacer con Fico. O sea, están reconociendo estos impresentables que de alguna manera ellos están implicados en el intento de asesinato de un primer ministro de la propia Unión Europea. Y no pasa nada. Y aquí seguimos igual. Oye, y la gente no sale a la calle y los medios de comunicación, bueno, lo recogen así como una cosa anecdótica. Dices, pero bueno, la Unión Europea, y esto es un claro ejemplo, es una organización mafiosa, pero en el sentido puro y duro del término. No es una metáfora, no, es mafiosa. Y son unos mafiosos los que dirigen y controlan Europa. Así que cuanto antes nos deshagamos de la Unión Europea, porque si ahora vienen unas elecciones europeas y votamos al Parlamento Europeo, da igual a quién votes, si al final todos se van a corromper. Si la mitad del Parlamento Europeo está sobornada por George Soros. Es decir, si eso se sabe. Es decir, yo he hablado con exparlamentarios y te lo cuentan. Si todos son unos corruptos y los que vengan van a ser otros corruptos que se van a integrar, si son nuevos, en las estructuras de poder y de trincar dinero, es decir, de robar a los ciudadanos europeos de lo que es la Unión Europea. Por lo tanto, no se trata de cambiar el voto, se trata simplemente de no votar, se trata de mandar a estos señores a la porra y se trata de hundir, acabar, destruir la Unión Europea, que se ha convertido en una organización totalitaria mafiosa que se dedica a amenazar con asesinar a presidentes de gobierno legítimamente elegidos democráticamente. ¿Pero qué es esto? Es decir, esto es la Unión Europea, este es el verdadero rostro de la Unión Europea. A esta gente, toda esta gente tenía que estar en la cárcel por mafiosos, porque esto es un acto de... Esto es amenazar a una persona de muerte, es decir, pero además por traidores, porque son traidores a sus países, porque sirven a Estados Unidos, porque sirven a la OTAN, que es el instrumento de Estados Unidos, de dominación clásico de Estados Unidos en Europa. Pues bueno, esto es el padrino 4. No sabemos cómo terminará, a lo mejor lo matan, ¿eh? Porque a esta gente ya le da igual, aunque se sepa que ya han amenazado de muerte, a lo mejor si ven que el primer ministro de Georgia pues sigue en sus 13 y saca al final la ley adelante, a pesar del veto de la presidencia, de la presidenta, pues oye, deciden cargárselo, aunque ya han dejado el testimonio claro de que, oye, que nos lo vamos a cargar si no haces esto. Pues deciden cargárselo y no pasará nada. Oye, y dirán, pues ha sido un... Como con el tema de Fico, como el de Kennedy, como con el de tantas y tantas personas que han sido asesinadas por estos mafiosos, diferentes épocas y diferentes mafiosos, claro, lobos solitarios, por una persona que estaba muy mal de la cabeza, que era anti no sé qué, que era tal, y que él solo pues, se ha cargado a Kennedy, se ha cargado a los Palmer en Suecia, cuando salía un cine, es decir, se ha cargado
pues, decir, a un montón de gente. Es decir, es que es algo, vamos, es decir, que realmente me resulta espectacular la cara que tienen conseguir todavía con el cuento del lobo solitario, de un tipo que sale un poco chalado y que se carga a presidentes o a figuras muy notables, que es con una protección, en fin, importante de seguridad, y tan ricamente como el caso de Fico, se acerca con una pistola y le pega 5 tiros. Oye, y lo con las palas, además, todo parece que reaccionaron extrañamente mal. En fin, están investigando. Veremos cómo termina la investigación. Y ahora quiero pasar, ya para acabar esta parte de cinematográfica de la mafia europea, ¿no? No solo se dice mafia siciliana, la mafia en Estados Unidos, en el caso de Nápoles, la camorra napolitana, yo lo pronuncio mal, la 'ndrangheta en Calabria y todas estas zonas, en fin. No. Es la mafia de la Unión Europea, la más potente, la que tiene más poder. Así que esta es la peor de todas las mafias. Pues bien, así están las cosas en Europa, para que veáis el nivel que tenemos de políticos absolutamente corruptos, impresentables, mafiosos, criminales, porque son criminales, bueno, que por si las cosas estaban mal, pues oye, tranquilidad, que siempre pueden estar peor. Y Orbán, un tipo con el que yo políticamente, es decir, desde el punto de vista ideológico, no coincido, porque es un tipo ultraconservador, por decirlo suavemente, pero es un tipo, en esto que os contaba antes, en la separación entre tipos razonables, con sentido común, y fanáticos rusófobos, y además a sueldo y pagados por los anglosajones. Pero bueno, entre estos, pues claro, es decir, uno de ellos es Viktor Orbán, que quiere mantener una política exterior relativamente autónoma, como le pasaba a Fico. A Fico le han disparado por eso. Han intentado asesinarlo por eso. Y Fico es un socialdemócrata y Viktor Orbán un ultraconservador. O sea, esto ya no es cuestión de derechas e izquierdas. Es cuestión de gente sensata y de gente insensata. Porque Viktor Orbán lo que defiende es que, en fin, vamos a parar esto de Ucrania, vamos a dejar de mandar armamento. Ellos no han mandado armamento, los húngaros desde el principio se negaron a mandar armamento y a que pasara armamento de la OTAN por su territorio. Se ha enfrentado con las tonterías del gas, ha dicho, pero ¿qué están haciendo ustedes? Claro, lo más que el poder de Hungría es pues, pequeñito, porque es un país pequeño y con escaso poder, pero ha tenido la valentía de defender a su propio país y los intereses de su país, cosa que el señor Macron, el señor Scholz, bueno, los británicos van por otro lado. Es decir, el señor Sánchez, no. Por citar solo algunos de los más notables, o la señora, la presidenta, primera ministra italiana, pues igual, lo mismo. Es decir, no, esto no. Pues bien, ¿quién nos ha dicho hoy Orbán? Atentos, porque esto tiene la confirmación. Yo lo vengo diciendo hace tiempo. Digo, me temo, estoy cada vez cediendo más, que por absurdo que sea, por una chifladura que parezca, yo entiendo que esto no tiene ni pies ni cabeza, pero más fuentes cada vez me dicen, gente absolutamente distinta, que no se conoce y tal, que los europeos, fundamentalmente, los americanos se dan una manilla, pero a ellos esto ya no les importa, ellos tienen amortizado el tema de Ucrania, ellos les toca a China el año que viene, y fundamentalmente los europeos o ciertos países europeos van a entrar en guerra contra Rusia, así como lo oímos. Se van a meter en Ucrania para enfrentarse a los rusos. Y todo el mundo piensa, pues claro, lógica, esta gente está chalada, pero si esta gente no tiene con qué, no tiene ejércitos, no tiene municiones, no tiene nada. Pues no, y nos lo confirma alguien que está metido en la OTAN, que está metido en la Unión Europea y que cuando hay consejos de presidentes y primeros ministros está allí y que tiene sus ministros de defensa, su ministro de defensa, reuniéndose con el resto de ministros de defensa. Y esto es lo que nos dice Orbán, que te deja escalofríos, pero él lo dice así. Según el primer ministro, bueno, la noticia la puedes encontrar en muchos sitios,
yo, por ejemplo, esta la he sacado de Europa, de la agencia EFE. Pero vamos, lo que viene a decir es, bueno, la Unión Europea y la OTAN están preparando la entrada de Europa en una guerra, en la guerra de Ucrania, provocada por la invasión rusa, esto es lo que dice la noticia, ¿no? Aseguró este viernes el primer ministro de Hungría, el ultranacionalista, fijaros cómo ya califican, o sea, desde el principio, ultranacionalista, tal, o sea, ya no dicen el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, no, hay que meter un adjetivo que le descalifique, porque lo que dice es muy gordo, que dice, que defiende un acuerdo de paz en Moscú, o sea, con Moscú, o sea, fíjate, que defiende algo tan absurdo, tan ilógico, como que en las partes, al final, lleguen a un acuerdo de paz. Tremendo, ¿eh? Bueno, pues, ¿qué dice Orbán? Orbán dice lo siguiente, abro comillas, lo que sucede hoy en Bruselas y en Washington es un tipo de preparación de la atmósfera para un eventual conflicto armado directo con Rusia. Y está bien informado, señor Orbán, ¿eh? Ya lo digo yo. Podríamos decir que es la preparación de la entrada de Europa en la guerra, aseguró Orbán en declaraciones a la radio pública Kossuth, que no sé cómo se pronunciará, porque esto tiene dos S y una TH al final, o sea, pero bueno. Lo repito porque yo creo que muchos estaréis ahora mismo completamente incrédulos diciendo, ¿qué me está diciendo este hombre? ¿Se ha vuelto loco Fernando? No, ¿qué va? Lo repito. Palabras textuales de Víctor Orbán, primer ministro de Hungría. Lo que sucede hoy en Bruselas y en Washington es un tipo de preparación de la atmósfera para un eventual conflicto armado directo. Directo. Podríamos decir que es la preparación de la entrada de Europa en la guerra. O sea, Víctor Orbán ya nos está diciendo, mire, lo sentimos, pero es que esta panda de chavos van a ir a la guerra. O sea, que ya dar por seguro lo que yo venía diciendo antes, Europa va a entrar en la guerra contra Rusia. Esto es una chaladura, pero es lo que hay. Y entonces, dice Orbán, cuenta la noticia, dice, Orbán dijo que el presidente francés, Emmanuel Macron, ha asegurado que no se puede permitir que Rusia gane la guerra. Claro, es que si Rusia gana la guerra, la pierde la OTAN, no solo Ucrania. Iniciada con su agresión a Ucrania, tal. Mientras que Polonia planea derribar con su propio armamento misiles rusos que ataquen, esto ya lo han dicho público, los polacos, que ataquen también infraestructuras civiles en Ucrania. Y dice, abro comillas, ahora Orbán, esta es una operación de comunicación de preparación para una acción bélica. Es decir, todo esto de los que nos han estado, que se están contando los franceses diciendo que vamos a mandar 20.000, bueno, no, ya veremos luego. Que nos dicen los polacos, bueno, pues vamos a mandar soldados, pero no, tal. Bueno, pero si los mandamos, no se van a enfrentar con los rusos, no. Van a ir a la parte occidental de Ucrania y no va a haber problemas. Permitidme que si tengo sed. No, pon, que se vea bien, que tengo sed, que se vea bien, es que, no, pon, enfócame a mí, que se vea bien, no sé si se ve bien, a ver, no, aquí, espérate, que yo soy muy malo para esto, esta es mi taza, ¿por qué? Porque esta es la taza que utilizan en la Unión Europea, la señora von der Leyen utiliza esta taza, ¿no?, una pistola, ¿no?, porque están acostumbrados, como son mafiosos, entonces yo me he querido poner a su altura, en este sentido, y digo, pues voy a utilizar el tipo de tazas, ¿no?, con la que se divierte esta gente, porque es como si estuvieras disparando a alguien o algo así, no sé, en fin. Pero vamos, veréis que es una taza que se puede ver. Bebido, es decir, y esta es la famosa taza de la Unión Europea. A ver si le encuentro una pegatina, tengo que buscar por aquí, ya la encontraré y se la pongo, ¿no?, aquí de la Unión Europea, para que se sepa claro a qué se dedica la Unión Europea, ¿no?, como buenos mafiosos. Pues bien, una vez ya cogida fuerzas gracias al líquido elemento de esta taza, pues sigue Orbán diciendo
ni más ni menos, hablando ya de la Alianza Atlántica, dice: Hungría es el país que se atiene a los documentos de la OTAN. La OTAN es una alianza de defensa y en sus estatutos no se habla de acciones militares fuera de su territorio. ¿Está Ucrania dentro del territorio que abarcan los países de la OTAN? No. ¿Por qué? Porque Ucrania formalmente no está en la OTAN y formalmente, vamos, está más en la OTAN que cualquiera de los que están por ahí, vamos, que los bálticos o cualquiera de estos. Es decir, pero no. Con lo cual, el señor Orbán, con mucha razón, está diciendo: ¿pero qué me están ustedes contando? ¿Que van a ir una guerra contra Ucrania? Pues mire usted, es que la OTAN no está para esto. La OTAN está para defender a los países miembros de un hipotético ataque en Europa, cosa que no ha hecho nunca. Eso sí, luego lo que ha hecho es todo lo contrario, atacar a países que nada tenían que ver con Europa, como Afganistán o Irak, en función de sus intereses, ¿no? Pero una cosa, en fin, tremenda. Y luego encima perder, claro, que es lo que suele hacer la OTAN habitualmente. Pero sigue hablando Víctor Orbán. Y dice: el primer ministro opinó que en la sede de la OTAN se desarrollan planificaciones bélicas. Es decir, entrecomillado, que el primer ministro, que está allí, que lo ve, es decir, en paso primer ministro, nos cuenta que ya se están haciendo planificaciones, se llevan haciendo planificaciones bélicas ya para esa intrusión, para esa invasión bueno, va a ser una invasión absolutamente ridícula y Rusia va a acabar con esta panda en dos días, pero bueno, eso es otra historia. Pero además, en cuanto lleguen unas cuantas bolsas de cadáveres a los diferentes países europeos, con esas bolsas negras y tal, pues, la que se va a liar va a ser gordísima. Pero bueno, a esto le debo algo, están chiflados. Están, lo que decíamos antes, no olvidéis, en el mundo hay gente con sentido común y gente sin sentido común. La mayor parte de los líderes europeos no tienen sentido común, son unos chiflados, son unos fanáticos. En fin, y unos fanáticos rusófobos además, o sea, lo tienen en la sangre. Y lo dicen, ¿eh? No lo dicen en público, no suelen decirlo en público, cada vez se quitan más la máscara, pero yo sé si se lo dicen en privado, yo sé si se lo he oído en privado. Bueno, y por tanto, es decir, lo que dice el primer ministro Orbán es que ellos no van, es decir, que su gobierno húngaro está revaluando el papel de Hungría en la OTAN porque no quiere participar en esta misión militar en Ucrania. Cosa, vamos, no quiere que le destruyan el país, es normal. Es decir, y ya está diciendo, si ustedes, al final, como ya sabemos, es decir, como nos cuenta Orbán, como Orbán sabe, van a la guerra contra Rusia, pues mire, conmigo no cuenten. Y a lo mejor, pues, mi papel en la OTAN va a cambiar. Evidentemente, voy a participar en tal de desastre y en tal absoluta chapuza y, bueno, en fin, es que no tiene calificativos, sino que lo que voy a hacer es incluso pensarme si me quedo en la OTAN. A lo mejor me voy. Aunque otra cosa es que le dejen irse. Pero bueno, porque estas organizaciones son de las que se entran, pero luego es muy difícil salir, si es que te dejan. Pero vamos, pero por lo menos no participar en este desastre que está gestando la OTAN, y no olvidemos la Unión Europea, que es casi lo mismo, pero sin americanos y canadienses, y británicos, sin anglos, vamos, para que nos entendamos. Y esto es lo que nos está diciendo Orbán, y aquí, en Europa, que es donde vamos a poner los muertos y tal, pues no pasa nada, esto va recogido, tal, que Orbán dice esto, fíjate, qué curioso. Hombre, es decir, es como para alarmarse. Yo estoy muy alarmado. A mí me da igual, tengo 60 años. A mí no van a llevar al frente. Es decir, vamos, estas cosas, porque no llego ni al frente siquiera, vamos. Antes me caigo por el camino, yo qué sé. Ya no estoy para estos trapes. Pero los jóvenes, por lo menos aquí en Madrid,
yo les he visto y tan alegres como es viernes y tal, por ahí tomando cosas, etcétera, y pasándolo estupendamente. Bueno, no son conscientes, pero por otras cosas, porque los medios de comunicación no cuentan esto. Con lo cual, pues sigue pues como un día normal, diciendo, por ejemplo, aquí en España, dice, uy, pues Ucrania está muy lejos. Esto no, con nosotros, nos da igual. Pues no. Mire usted que nos van a meter en este lío. Y ya digo, Rusia está avisando, ha hecho, bueno, está teniendo una templanza, una moderación, una prudencia exquisita, pero claro, todo tiene su límite. Y como la OTAN no hace más que escalar, más que escalar, más que escalar, ya ha tenido que empezar a dar algún que otro golpecillo en la mesa, como lo de los ensayos de pruebas nucleares, de armas nucleares tácticas en Nueva Zembla. Para mandar una señal diciendo, a ver, piensen ustedes, sean razonables, no sigan escalando, no se les ocurra entrar militarmente, oficialmente, ya sabemos que están extraoficialmente, y eso vale, hacemos la vista gorda, pero no entren oficialmente, no sean ustedes ceporros, no sean inútiles, no sean burros, porque entonces nos van a obligar a que los matemos, y además es que se nos van a cargar con una facilidad pasmosa. Pero pasmosa. Es decir, había una noticia, es que he visto por ahí por encima, donde decía que el ejército alemán ahora mismo no tiene capacidad para hacer absolutamente ninguna guerra, ni contra Andorra, que creo que no tiene ejército. Pero bueno, es decir, esto es la realidad europea y la panda de chiflados que por intereses, que son contrarios a los intereses de los ciudadanos europeos, nos van a llevar a una guerra contra Rusia. Y aquí, pues nada, oye, llegará el momento, nos seguirán contando mentiras, historias, nos dirán que la culpa es de los rusos, que han hecho no sé qué, se inventarán algo, y que no nos ha quedado más remedio que ir a la guerra contra ellos, porque el agresor es Rusia, claro. Pues no. Un señor que está en la OTAN y que está en la Unión Europea está diciéndonos que los atacantes, los agresores son la OTAN y la Unión Europea. ¿Qué más queremos? Es decir, en fin, esto a mí es que me indigna, pero bueno, este es el destino de la vieja Europa, que desde hace tiempo, ya lo vengo diciendo yo muchas veces, desde la Primera Guerra Mundial empezó a caer en picado, con la Segunda Guerra Mundial desapareció como tal, nos convertimos en una colonia, en la parte occidental en una colonia de Estados Unidos y la parte oriental de la Unión Soviética, luego todos fuimos colonia de Estados Unidos cuando desapareció la Unión Soviética y Europa desde entonces no ha existido, ha sido pues, vasallos, es decir, serviles, y ahora nos van a sacrificar encima para nada, porque con esto no se va a cambiar el destino de la guerra. Ucrania va a seguir perdiendo y la OTAN va a perder. Va a perder además por más goleadas, le van a meter más goles. Ahora bien, esto nos acerca a algo muy peligroso, que es que se les puede ir de las manos y acabamos en una guerra nuclear. Así. Acabamos en una guerra nuclear gracias a estos chiflados de la Unión Europea y de la OTAN, que son más o menos los mismos. Hay que acabar con la OTAN y hay que acabar con la Unión Europea. Y cuanto antes, mejor. Nos va la vida en ello. Y esto no es una metáfora, esto es literal. Nos va la vida en ello. Y en fin, pues voy a terminar, como siempre, con una frasecilla de estas que me gusta. Entonces, bueno, a ver, para no ya, después del dramatismo que le he metido a esto, a ver si cojo alguna que sea un poco más... Mira, esta que es cortita y viene muy bien. Bueno, está dicha por el gigante Groucho Marx. Dice Groucho Marx, de los hermanos Marx, no tiene que ver nada con Marx, el filósofo, no. Que es lo que creería cualquier político europeo. Dice Groucho Marx, hay cosas mucho más importantes que el dinero, pero cuestan bastante. Así que con esto os dejo, os espero el próximo domingo con Ezequiel. Ahí vamos a entrar a traca ya, vamos a acabar con todo, porque esto cada vez peor, ya os digo, cada vez peor. Estamos en una guerra mundial, como sabéis que yo sostengo,
y desde hace tiempo. Y bueno, pues el Frente Europeo va de mal en peor para los que van a perder, para los europeos, los norteamericanos y tal. No olvidemos, y esto lo vengo diciendo desde hace años, en esta guerra, que durará años y que tendrá muchos frentes, los ganadores van a ser la parte chino-rusa, ruso-china, como queramos, y los perdedores, los viejos imperios coloniales trasnochados europeos, que ya no tienen nada que vender ni nada que hacer, y el sucesor, el imperio norteamericano, que está en franca decadencia y ahí va a una velocidad tremenda, incluso puede acabar en una guerra civil este mismo año. Pues eso, seamos conscientes de esto y nada, como digo, el domingo con Ezequiel a las 11, hora de Madrid, luego ya sabéis que están por ahí puestas todos los horarios de Latinoamérica y tal, y para que cada uno pueda enterarse. Yo de Madrid me lo sé porque, claro, como vivo en Madrid, hasta una persona con mala memoria como yo, pues bueno, se lo sabe. Pero y el próximo viernes, el siguiente viernes, conmigo otra vez, con noticias, analizando y viendo lo que no nos cuentan esta panda de impresentables de los medios de comunicación occidentales. O que si lo presentan, lo hacen completamente tergiversado o lo relegan a la 18ª página en un periódico con una pequeña nota de 3 párrafos. Pues aquí lo dejamos. Y nada, muchas gracias por estar conmigo, por seguirme. Ya sabéis, muchos likes, que si no, lo acaban con nosotros. Que somos 4 gatos los que estamos aquí defendiendo un tipo de información, por lo menos distinta, y dando una versión distinta de lo que nos están contando los poderes fácticos de Occidente. Y los poderes fácticos de Occidente, pues ya veis cómo se la gastan. Que son capaces de intentar asesinar a un primer ministro, por suerte, sin lograrlo, y que amenazan a otro primer ministro de cargárselo. Pues imaginaros con nosotros, que no pintamos nada. Likes, que nos jugamos la vida. Y esto casi literal. Así que hasta la próxima, hasta el domingo y luego el viernes. Ya sabéis, el próximo viernes.